¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto. Aquí estamos ya para saludarlos con el gusto y el placer de siempre. La verdad que es un gusto enorme estar iniciando una nueva semana, un nuevo mes. Y estamos aquí para platicar durante una hora de fútbol. Una semana que espero que sea muy, muy agradable. Muchas gracias a Mario, que ya se reporta. También a Maro Rodríguez. Hoy tenemos una entrevista especial con un hombre que ha hecho muchas cosas en el fútbol y que conoce el medio del fútbol perfectamente y que yo tengo muchísimos años de conocerlo porque por diferentes circunstancias ha estado ligado de alguna manera don Arturo Villanueva a un servidor. Entonces creo que podemos platicar, que usted lo conozca un poquito más y que nos platique muchas anécdotas que él tiene a lo largo de su vida. Mauri, 1408, saludos. También a Rifra, R. Lira 25, perfecto. A todos ustedes, muchas gracias. Mesa Deportiva, un saludo muy grande. Aldo Zúñiga, abrazo. Gersa, abrazo. ¿Qué pasó, Aldo? ¿Cómo andas? Un gusto saludarte. También ahí está Mimo Águila uniéndose a la charla. Brau Rizzo, Mau 1015A también se ha unido a la plática. Estamos esperando ya de un momento a otro que Arturo, Martín Pérez Padrón, saludos desde allá, desde Torreón, anda terminando su entrenamiento, el hombre encargado de la selección del equipo femenil. Mimo, muchos saludos, buenas entrevistas, felicidades por tu trabajo. Ahí después platicamos, Aldo, te busco y echamos una platicadita también. Jorge Gabriel del Río, gracias. Ahí reviso las pláticas que mandas con mucho gusto. Eso, Verón, aquí estamos listos. Alfredo Escalante, pues me habló hace un momentito. Paco Arredondo, Paquito Arredondo, listo para escuchar unas buenas anécdotas, y sobre todo la vida, la carrera de Arturo, que ha sido muy interesante. Así que espero que de un momento a otro ya se una para platicar con él. Fíjense que él fue portero y estuvo en el Necaxa, pero ya nos va a platicar él. Cristian Marín, ¿cómo estás, Cristian? Gusto en saludarte. Brau Rizzo, también gusto, aquí andamos. Ya está el Calaco, así que vamos a tratar de enlazarlo. Aquí Alfredo, saludos también en esta charla que tendremos hoy aquí. Entró en unos momentos más. Ahí está ya. Saludos. Hola, Silvia. Mister. ¿Qué pasó, mi querido Arthur? Mi querido Calaco, Presi. ¿Cómo te digo? Que ya tantos sobrenombres que te tengo que bueno, pero qué gusto saludarte. ¿Tú me oyes bien, Raúl? Sí, yo te oigo perfecto. Ahí ya te voy oyendo. Espérame. Estoy cerrando la compu porque como que no tengo buena señal. Y para que todo el internet se jale acá. ¿Cómo van? Pues aquí esperándote para charlar un ratito. Soy medio güey para esto de la tecnología, cabrón, pero ya estamos. Pues ya somos dos, ¿no creas que ha sido muy fácil lograr todo esto? No. ¿Qué pasó, Arthur? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Tranquilo en casa. Encantado de platicar contigo. Qué gustazo, cabrón. Pues aquí andamos. Le decía yo a la gente que por diferentes circunstancias, a los que se unen, que ya son varios, Aldo Zúñiga, entre otros, Paco Arredondo, Ricardo Ramírez, Luis Escamilla, bueno, se están uniendo rápidamente muchos para esta plática. Que tengo el gusto de conocerte desde hace muchos años y que a lo mejor muchos no saben cómo viene esta carrera de, sí, presidente de
deportivo del Querétaro, sí, comentarista, que es lo último que sabemos, pero atrás hay un desarrollo bien interesante de un joven que la primera vez que supe cierto personaje que tú conociste y que yo le tengo una gran admiración, me dijo, pues fíjate que mi chavo es portero. Así es, así es, así arrancó todo este desmadre, mi querido Raúl. Tuve un paso breve por el Necaxa, de arquero precisamente. No llegué a debutar, te soy honesto, estuve cerca de 3 años. Sí estuve cerca de debutar, sí tuve entrenamientos con primer equipo, sí venía en teoría. La posibilidad de firmar un contrato con la primera división, había hecho bien las cosas, pero pues lo hemos platicado un par de veces. Mi papá en ese momento decidió que mi carrera debía de ir por otro lado. En ese momento tenía una muy buena relación con Justino Compeán, que era presidente del Necaxa, y pues tomaron la decisión de que mejor me dedicara a la abogacía, que mantuviera mi carrera. Y cuando me presento a una pretemporada, pues me dicen que no entraba en planes y que además no me podían dar mi carta en ese momento, ¿te acuerdas cómo era? Y bueno, lo que poca gente sabe, pero aquí estando en tu espacio y sintiendo tanta confianza, pues lo podemos platicar. Eso me costó prácticamente 5 años de no dirigirle la palabra a mi papá. Cero relación, cortamos toda la relación que había entre los dos. Y bueno, poco a poco la fui retomando, pero sí fueron 5 años dolorosos y como lo digo siempre, ¿no? Al final creo que él tenía la razón, que mi carrera no estaba en una cancha de fútbol, pero yo tenía la razón que mi carrera sí estaba al lado de la pelota. Sí, o sea, tenías que estar en el fútbol. Así Tenías es. que estar en el fútbol. No sé si en la cancha. ¿Quiénes eran los porteros en ese entonces contra los que tú competías? Mi compañero, padrino, entrenador, porque fue esta etapa en donde se retira, regresa, se retira, fue Nicolás Navarro. Yo, la verdad, a él le debo todo lo que aprendí en la portería, a él y al gato José Luis López, que hasta hace pues, unos meses era el entrenador del Toluca. Ellos me apadrinaron, ellos me jalaron, ellos confiaron en mí y ellos me dieron la oportunidad de creer en que podía ser un arquero de primera división. Y los otros eran, empezaba Iván Vázquez Mellado, estaba Cristian Martínez y estaba, ¿quién más me tocó en ese momento? Me tocó muy poco porque fue cuando se va al América Cristian Martínez precisamente y estaba el Monstruo Álvarez. Pues sí, entonces la relación es porque el papá de Arturo trabajaba conmigo. Bueno, yo Correcto. trabajaba con él, esa es la verdad. Trabajaban juntos, cabrón. Trabajábamos juntos, sí, y era una persona seria, complicada, no era nada sencilla, pero sabía mucho. Sabía mucho, llegaba, entraba a la oficina, se sentaba y te dejaba sin argumentos, era claro, contundente y terminaba teniendo la razón. Yo siempre te lo he dicho, yo lo admiré mucho por eso. No era sencillo la conversación porque era un tipo, bueno, tú mejor que nadie lo sabes, de Era una duro. palabra, era por aquí, Sí, sí, y, sí. Sí, pero tenía muchas bases para ganarte, siempre. era un tipo duro. Hoy me da gusto que cuando regreso a trabajar a Televisa después de muchos años, porque yo había pasado por ahí como abogado, y ahora que regreso en la parte deportiva, encontrarme pues una sala de juntas con su nombre, el cariño que mucha gente le tenía. Yo siempre pensé que la gente de Televisa lo veía como un ogro. Y la verdad es que no, que me voy enterando que muchos de los que ahora fueron mi compañero, como tú, que tuve el honor de trabajar al lado de grandes voces y grandes talentos, la verdad, prácticamente todos se referían muy bien de mi papá y lo cual me llena de orgullo y pues me hace sentir bien, ¿no? Sin duda. Entonces este joven era arquero, pero termina su carrera, se pone a estudiar, pero sigue directamente mezclado en el deporte y empieza a trabajar muy cerca de lo que es la contratación de futbolistas, la visoría, estabas en el fútbol. Sí, todo se da. Yo cuando me retiro de Necaxa me quedo con mi carrera de abogado y entro a trabajar a una empresa que tenía restaurantes y tiendas de ropa. Y curioso, porque el dueño de esta empresa era un inglés
Y dentro de uno de sus negocios, pues era dueño ni más ni menos que del Everton de la Premier League. Y en uno de sus viajes a México me dice, oye, pues ya que tengo negocios en Inglaterra y en México, pues me haría sentido llevar un jugador mexicano al Everton. ¿En quién pensarías tú para llevar? Y en ese momento fue cuando me volví a involucrar en el mundo del fútbol. Le empecé a hablar a amigos representantes, a directivos. Y después de varias llamadas, viendo todos los filtros que hay para la Premier League, decidimos que el indicado para recomendar era Memo Ochoa. Se hizo todo un trabajo para que fuera Memo Ochoa y estuvo muy cerca de darse ese contrato y al final el entrenador de porteros decide que fuera Tim Howard el gringo y no Memo Ochoa y termina por no darse ese contrato. Pero ahí es cuando a mí se me volvió a meter definitivamente el gusano del fútbol, donde me empecé a involucrar de vuelta. Y curioso, porque justo en ese lapso, el tipo que llevaba en esta empresa el lado de las tiendas de ropa, lo hacen director general de la marca Puma en México. Y él me dice, no tengo abogado en Puma, vente de director jurídico a Puma. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo ando queriéndome retirar del jurídico, te acepto ir como abogado de Puma. Solo si me dejas llevar el área de fútbol en la marca Puma. Y me dice, pues esa área no existe. Y le digo, por eso, güey, pues yo la invento, cabrón, dame chance, no descuido el jurídico, pero dame oportunidad de empezar a ver el tema de fútbol en la marca. Y me voy a Puma y ahí arranco a ver contratos de patrocinio de los Pumas, de Santos, de Monterrey, y me vuelvo a meter de lleno en el fútbol. Lograste tener muchos equipos en ese arranque de Puma en México, ¿no? Sí, la verdad, el contrato de los Pumas fue un madrazo, la verdad. Me tocó dos campeonatos, me tocó una época bonita de los Pumas, y por lo mismo, cuando se junta un uniforme tan bonito como Pumas, fue el primer uniforme en México que tomamos la decisión de que todos los patrocinadores fueran en un solo color. Y fue un madrazo con Pumas porque volvimos a sacar la playera retro con el Pumota de manga larga para hacerle un homenaje al Tuca Ferretti. Y fue un madrazo esa playera. Y la siguiente fue un madrazo. Y al año, la playera de los Pumas era la playera más vendida de la marca en el mundo, solo por atrás de Italia. Entonces yo me empecé a colar como la humedad en la marca. Me empezaron a llevar a reuniones a Alemania, a Estados Unidos, a Chile. Y empecé a crecer mucho como ejecutivo de la marca y a tomar decisiones en el mundo fútbol de Puma. Y además empezaste a tener exclusividades de futbolistas mexicanos importantes en Puma. Sí, la verdad, uno de ellos, que en su momento fue un madrazo, fue precisamente Oribe Peralta, al cual le agradezco mucho, el Tito Villa, que también le dio muchísimo a la marca. En fin, fuimos seleccionando poco a poco arqueros, Jonathan Orozco también en su momento, Talavera. Luis Michel cuando era arquero de Chivas. Y sí, creo que después vinieron muchos jugadores a la marca. Y fue curioso, porque precisamente previo a una Copa América en Chile, no, fue en Argentina fue esa. Me preguntan en una reunión donde fueron todos los ejecutivos que veían temas de fútbol de la marca en el mundo, me dicen, oye, ¿tú por qué crees que hemos dejado de vender zapatos? Tenemos el mejor zapato del mundo, el Puma King, y no vendemos un pinche zapato en el mundo. Y les dije, pues en mi opinión, por lo que yo veo, es porque no vamos a volver a vender ni un zapato, cara. Porque hoy, a diferencia de lo que nosotros vivíamos de chavos, que todo el mundo quería, o el Copa del Mundo, o el Puma King, que era el zapato que todos soñábamos que algún día nos compraran nuestros jefes o tener la lana suficiente para pagarlo, Claro, hoy el niño Pelé y ya no Maradona. entra. Exacto, hoy el niño ya no entra a la tienda buscando el Puma King. Hoy dice, ¿cuáles son los zapatos de Messi y cuáles son los zapatos de Cristiano? Y le vale madre si son de la marca que sean, si son verdes, morados, azules o negros, cabrón. Él quiere la marca. Y yo le dije. Tan sencillo que, por ejemplo, mi nieto, no, 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 él le importa los zapatos de Messi. Claro, obvio. Y le vale madre si son amarillos, rosas, morados o Sí, negros. sí, sí. Él quiere los que Messi trae el domingo en la tele, cabrón. Y ese fue yo fue lo que les dije. Les dije, ¿por qué no vendemos zapatos? Porque no patrocinamos jugadores. No tenemos ninguna figura en el mundo.
Y ahí empieza a haber una revolución en la marca y empiezan a patrocinar. El primer madrazo real fue el Kun Agüero. Y Gigi Buffon, y empezaron ahí a patrocinar gente importante. Y entonces Puma vuelve a tomar nivel y entonces empieza también a patrocinar equipos importantes como el Milan y como otros en diferentes ligas. Y vuelve a haber un boom importante de la marca en el lado del fútbol. De todo esto a directivo de equipo. ¿Cómo se da? O sea, para seguir con el caminito, que la gente Sí, no sí, sí. crea que nada más Arturo Villanueva es porque le cayó bien a alguien o porque te recomendaron, sino porque jugaste, estudiaste, te preparaste, eres visionario. Digo, también te has equivocado en algunas, por Varias. supuesto, porque eres ser humano, pero ¿cómo llegas a ser directivo de un equipo de fútbol? Mira, justo ahí cuando te digo que me empezó a ir muy bien en Puma, muy bien, me habían ofrecido, de hecho, una dirección de la marca para toda Latinoamérica, porque Marcia, una amiga, le mando un beso grande a Marcia y a Sandy, me habían ofrecido llevar como la dirección de Latinoamérica, porque lo único que no incluía era todo Sudamérica y Centroamérica, pero Estados Unidos es una región aparte. Entonces yo veía desde México todo Sudamérica hasta abajo, ¿no? Y yo les dije, ok, yo le entro, yo la agarro. La única condición que les puse es denme un par de semanas, un mes, porque mi papá está por morir y quiero acompañarlo hasta el final. Es cuestión de semanas. Y yo después, porque involucraba irme a vivir a Chile esa decisión, ¿no? Entonces yo les pido ese mesecito y me dicen, claro, y después te integras. Para mi sorpresa, mi papá finalmente muere. Y yo me conoces, soy un tipo que me gusta mucho trabajar. Al día siguiente me presento a la oficina. Y para mi sorpresa me corren, cabrón. Al día siguiente de que se murió mi papá, me dicen pues, que ya no, que perdía la chamba y yo no entendía por qué. Finalmente me acaban diciendo, pues, porque el director general quiere la chamba que te están ofreciendo a ti en Sudamérica, cabrón. Y yo, ¿cómo? Pues, si tú eres director general, no entiende nada de fútbol, ni le gusta el fútbol. ¿Por qué quiere eso? Pues ya se obsesionó, como a muchos les pasan, que de repente creen que ya le entendieron a la pelotita por ver cuatro veces programas de Raúl Sarmiento. Y pues total, me corre, me acaban corriendo de Puma, me hacen ofertas para ir a chambear a Europa y a Estados Unidos. Y yo, pues muy orgulloso, les dije, pues mientras ese tipo siga trabajando en cualquier punto de la organización del mundo, yo no puedo trabajar para Puma. Me di la vuelta y me fui. En ese momento yo estaba negociando con Morelia para vestir a Morelia. Y entonces fui a TV Azteca y hablé con Memo Alegret y le digo, Memo, acabo de perder la chamba, si te interesa seguir negociando con Puma, pues vas a tener que buscar a tal persona. Y Memo Alegret me dice, fíjate que justo hoy me avisaron que yo ya no voy a ver fútbol, voy a ver el lado de los artistas. Te presento a Gustavo Guzmán, que es mi jefe, y además creo que tú puedes venir a ocupar mi lugar que está vacante, cabrón. Pues conozco a Gustavo, le cuento mi historia, le digo que ya no estoy en Puma y que ya no podemos patrocinar al Morelia. Y él me dice, pues vente a trabajar conmigo. Y me dice, pues esto era a finales de septiembre. Me dice, preséntate el 5 de enero porque ahorita pues, ya acabó el año. Y yo, ¿cómo, cabrón? 3 meses sin hacer nada y sin firmar nada y así me la voy a jugar. Sí, tú vente el 5 de enero, cabrón. Y yo, pero ya es seguro, ya acordamos, ya todo. Sí, vente el 5 de enero. Y yo, puta madre, ese año nuevo me acuerdo que no dormía. Decía, este cuate ya está celado de haber olvidado que existo, cabrón. Y yo ya me la jugué a full. Pero bueno, literal, me aparecí el 5 de enero. Llegué y me dijo, Gustavo, pues a partir de hoy eres director comercial de fútbol de Grupo Salinas. Tienes que conseguir patrocinadores para Nesa, para Morelia y para Jaguares. Y le digo, Gus, soy exjugador y abogado, cabrón. En mi vida he vendido ni un pinche lápiz, cabrón. Pues es tu manera de entrar, güey. Si quieres, es ahorita o nunca, ¿no? Pues aprendo a vender, Pues a cabrón. darle. Y a darle. Y para mi fortuna, la verdad es que me tocó vender muy buenos patrocinios. Cerramos con Boeing a Jaguares, cerramos con Homa, cerramos con Bridgestone, cerramos con Aeroméxico, para los tres equipos. Y me fue muy bien, la verdad. Y ahí Memo Cantú era presidente de Jaguares
y él es el que me empieza a decir, vente conmigo, Morelia está muy armado, Nesta está muy armado, yo estoy muy solo, yo no vivo en Chiapas, ¿por qué no te vas a pasar unos días a la semana? Y empecé a viajar a Chiapas, Memo me mandaba, me dio mucha confianza, como yo ya había vendido los patrocinadores, pues Gustavo me dijo, apoya a Memo, dale con todo. Y para mi sorpresa, así viví 6 meses, 7 meses yendo y viniendo a Chiapas, viajando, aprendiendo. Memo, la verdad, se portó increíble, me enseñó bastante. Y un día, me acuerdo, un sábado, temprano, eran, no sé, las 10 de la mañana o las 9 de la mañana, y me habla Gustavo Guzmán a mi celular y me dice, ¿cómo estás? Y puta, Gustavo, en 6 meses nunca me había marcado el celular. Y dije, me van a correr otra vez, cabrón. Te habla tu jefe un sábado a las 10 de la mañana, seguro ya la cagué en algo, ¿no? Y me dice, necesito comer hoy contigo. Yo dije, madres, qué raro. Y le digo, sí, Gus. Y la verdad es que Gustavo siempre se preocupaba mucho porque sabía que yo era papá soltero. ¿Tienes con quién dejar a tu hija? Sí, se la encargo a mis papás, no tengo problema. Me dice, bueno, entonces necesito que te vayas al aeropuerto, compres un vuelo y te espero para comer en Monterrey. Y yo, no, man. O sea, nunca me ha invitado ni una reunión en su oficina que está a 2 O metros. sea, Y no quiere nada más comer te en invito a Monterrey, comer, cabrón. sino a Montero, agarra tu, vente a comer, ven, agarra un avión y vente para acá. Así me dijo, yo acá te pago el Así es el vuelo. bendito fútbol, ¿eh? Así es Así el es el fútbol, fútbol. cabrón. Me dice, pues vente a comer, acá te pago el avión. Puta, pues órale, cabrón. Pues ahí voy para Monterrey y llego al restaurante que me había dicho Gustavo. Yo, la verdad, muy nervioso, pensé que me iban a echar. Me siento y perdón por las damas que están conectadas, pero lo tengo que decir literal porque es la única manera de expresarlo. Antes de decirme buenas tardes o saludarme, Gustavo me dice, ¿de qué tamaño son tus huevos? Y me quedé frío, güey. Le digo, pues depende como pa' qué, amigos, ¿no? Yo no tenía ni idea por dónde venía la bronca. Y le digo, pues pa' qué, Gus. Y me dice, pues como para ser presidente de Jaguares a partir del lunes, cabrón. Y yo, ¿cómo? Pues está Memo, no Y entiendo Memo. nada. Y me dice, no, pues es que Memo tiene un problema familiar, no va a regresar a Jaguares. Yo le pregunté a Memo que a quién pondríamos, y Memo dice que tú eres el indicado, que estás preparado y que conoces bien al grupo y que ya sabes más o menos la operación y confiamos en ti. Puta, pues la verdad yo no tenía ni idea en qué me estaba metiendo, tenía 33 años, no lo veía ni cercano, pero pues dije, pues órale, le entro. Y el lunes estaba tomando un vuelo a Chiapas para vivir en Tuxtla, pero te voy a ser sincero, en el vuelo sí me entró un pinche panic attack, dije, ¿a dónde voy? No conozco a nadie, yo acostumbrado a vivir en grandes ciudades, mi hija en México. Estuve a punto de pisar tierra y agarrar el vuelo de regreso, pero pues, al final pasé ahí 3 de los mejores años de mi vida como presidente de Jaguares. Y ahora vamos a lo deportivo. ¿Cómo te fue? Ahí la verdad me fue muy bien. Era ese Jaguares que venía de jugar la Libertadores con Memo. A mí me toca jugar dos liguillas, de las dos nos echa Santos. Nos tocó vender, bueno, a mí me tocó la parte final porque toda la hizo Memo de Jackson Martínez, me tocaron jugadores muy importantes, el Japo Rodríguez, el Rey, muchos jugadores, ¿no? Y pudimos entrar a dos liguillas y tuvimos ahí algunas buenas decisiones, como por ejemplo, fuimos el primer equipo en el mundo que sustituyó en la playera el apellido. Pusimos la cuenta de Twitter de los jugadores. Y fue un madrazo. Me acuerdo que nos mandaron felicitar de la NFL y la NBA. Fue una iniciativa que nunca había habido y fue muy bonito, ¿no? Y después tuvimos otra iniciativa de tratar de hacer inclusivo el equipo en todo el estado porque era como solo de Tuxtla. Y me fui un mes, bueno, una semana, 10 días a la selva Lacandona, a vivir con los Lacandones y a contarles del proyecto. Y los convencí y llevamos cerca de 50 Lacandones al estadio. Y además convencimos a la liga de que el protocolo de la liga donde el niño entrega el balón a los capitanes lo hiciera un lacandón, vestido de lacandón y hablando en tzotzil. Y así se hizo y fue un madrazo. Me acuerdo que fue noticia en Alemania, en Japón, nos hablaban noticieros de todos lados para preguntarme sobre el tema de los lacandones. Fue muy bonito, yo siempre lo digo, me considero chiapaneco por adopción, viví 3, 4 años muy buenos.
Ahí me enamoré de la gente, de la comida, de la ciudad, de la región. Tuve una novia de ahí 7 años, así que me dio puras cosas muy buenas Chiapas, la verdad. Lo que sí, los uniformes sí no me gustaban, ¿eh? ¿Cómo? Era un precioso el naranja y negro, Raúl. Los de antes de animales con parches, esos yo no los hice, pero los míos, Joma, rayaditos, naranja y negro, eran preciosos, Raúl, no me digas que no. Nunca me gustaron los uniformes de Chiapas a mí, en lo particular, ¿eh? No, no tengo nada en contra. No, no, no fueron nunca muy. Había uno verde. Sí, hubo uno verde muy feo. Ese fue posterior a mí cuando cambian todo lo naranja y ponen todo de verde, incluso el estadio lo pintan de verde por temas políticos. Y creo que ahí, incluso el escudo, que era muy bonito, que era un jaguar tipo maya, lo terminan haciendo un gato ahí espantoso, que nunca me gustó, la verdad. Pero bueno, en fin, en fin. De ahí nos vamos ¿a dónde? Al Atlas. De ahí, sí, de ahí me acuerdo que yo estaba en ¿Pero Jaguares, por qué? estaba en Brasil, yo todavía con Jaguares, a punto de comprar un jugador, sentado con la directiva del club. Y me habla Gustavo y me dice, ¿ya firmaste al jugador? Y yo, Gus, estoy apretando los últimos detalles, dame 20 minutos y ya te mando el contrato firmado. Y dice, no, 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 salte de ahí, cabrón, ya se vendió el equipo, ya no tienes chamba. Y yo, no, es otra vez sin chamba. Yo no lo podía creer. Le decía a los brasileños, les decía, no me lo van a creer, pero me acabo de quedar sin chamba, ya no existe el equipo, la franquicia se va a jugar a Querétaro. Y los brasileños me decían, no, no, ya dinos, ¿por qué jugador vas a ir? No hay equipo. No, no, eso no puede, no sucede. Eso pasa en Brasil y queman el estadio de Querétaro y el estadio de Jaguares. Pues acá ya sucedió y ya pasó un poco lo que acaba de pasar con Morelia y Mazatlán, Un ¿no? poquito y Yo más y las mismas personas además. lo viví en carne propia, pero bueno, al final de ahí me regreso a México y Gustavo me dice, pues vente a la oficina, no te vas a quedar sin chamba, yo aquí te recojo y vemos qué nos inventamos. Y a las pocas semanas de eso se da la compraventa de Atlas y yo me voy en avanzada a Guadalajara. Soy de los primeros ejecutivos de Grupo Salinas que llega a Guadalajara. Pasé ahí un año, la verdad, un año pues triste. Tuve muy pocas decisiones, muy poca injerencia en el día a día. Prácticamente de visor y de oyente, para ser honesto. No tuve prácticamente decisiones. Fue una época que nunca me acomodé. Viví en hotel. A partir de ahí, después de vivir un año en un hotel, no vuelves a probar un pinche club sándwich en toda tu vida, cabrón. Pero pues sí, fue una buena experiencia. Sigo creyendo que Atlas es un gigante dormido y que cuando se tomen buenas decisiones y levanten ese equipo, va a ser Estoy de espectacular. acuerdo, estoy de acuerdo. Está a punto de perder, por cierto, otra vez. ¿Va Pero perdiendo? bueno, 2-1, Me quedé en el 1-1, 2-1 van cabrón. perdiendo. Me quedé en el 1-1. No, ya van perdiendo 2-1. Minuto 93, Qué están a pena punto de por Rafa, perder. caray. Pero Qué bueno, pena por Atlas y por Rafa. Y de ahí yo tomo la decisión junto con Gustavo de dejar el equipo. Lo hablamos. Y yo tenía ahí un pendiente. Desde el 86, por alguna razón, nunca más pude volver a un partido de un mundial. Y pude comprar paquetes completos y los perdía porque me cambiaba de chamba o porque, pues, por sí, diferentes circunstancias. No pude volver a un partido de fútbol. Entonces, la verdad es que Gustavo, como siempre, se portó a toda madre conmigo, me liquidó muy bien y dije, me voy a ir un mes a Brasil a ver fútbol, a desconectarme. Compré mi paquetito para irme a Brasil. Y estaba por viajar cuando un día me llama una persona, un viejo conocido, y me dice, oye, fíjate que trabajo en tal grupo y mi jefe está por comprar Gallos de Querétaro. Nos interesa entrevistarte. Y a mí me habían dicho que lo iba a comprar otro grupo donde yo ya estaba recomendado. Y le digo, no, no, pues dile a tu jefe que él no es, güey. Yo tengo información de primera mano y pues no es con ustedes el tema, no me interesa entrevistarme y además estoy por irme un mes a Brasil. Okay. Al día siguiente me vuelve a marcar y me dice, oye, ya lo confirmé con mi jefe, va en serio, sí somos nosotros y me interesa mucho entrevistarte. Y le vuelvo a decir, no, güey, no pierdas tu tiempo, de verdad, yo estoy metido en el negocio y no son ustedes. Tercer día y me vuelve a hacer la misma llamada. Bueno,
¿Ya no podía decir que no? Entonces le hablo a Gustavo y le digo, oye, Gus, me está hablando este cuate, yo tengo entendido pues, que son estos güeyes. Me dice, no, sí son esos güeyes que te están hablando, ya cambió la jugada. Y yo, ¿cómo, güey? Y pues le hablo y le digo, oye, no, pues ya me dijeron que siempre sí eres tú, cabrón, pues sí me interesa, vente. Y ya me voy a entrevistar con él, me va muy bien con la entrevista. Y me dice, oye, pues te va a entrevistar mi jefe, pero pues te tengo una muy mala noticia. Y yo, ¿cuál? Pues te puede entrevistar el día del primer partido de México. Y yo, no mames, te caí, tengo pagado un día la otra vez. Y me dice, pues es el único día que te puede entrevistar. Y dije, bueno, pues va, me quedo y ya después veo cómo vuelo a Brasil y pues llego al segundo partido, ¿no? Me quedo, voy a la entrevista, me va muy bien en la entrevista y me pide desarrollar un plan, un proyecto para Querétaro, no eran gente de fútbol, y me dice, ok, nos vemos tal día. Veo el calendario, el día del segundo partido de México, y dije, no, esto es broma, cabrón. Pues ni hablar, me pierdo el segundo partido, ¿no? Voy, hago el proyecto, lo voy a ver, le encanta el proyecto, y me dice, no, pues ahora te va a entrevistar el dueño el día del tercer partido de México. Además me ponían las citas una hora después de cada partido. O sea, ni para echarme una pinche chela o unos chilaquiles, cabrón. Bueno, cuando menos los agarras de buen humor. Sí, cabrón, pero entonces yo decía, o estos güeyes o me odian o me están probando, cabrón. Qué tan comprometido estoy, sí, porque sí, ya me dejaron sí. Mi viaje. Puede cabrón. Ser, ¿eh? Y para mí, sí, yo creo que sí fue una prueba, ¿eh? La verdad, una prueba de qué tan en serio y qué tan formal podía ser. Y bueno, pues ya me presento el día del tercer partido, me dan la chamba, llegamos a un arreglo de lana, tal, me dicen, te vamos a presentar tal día en Querétaro, tal. Salgo de ahí y veo que me daba tiempo de ir 30 horas al México-Holanda. Me empiezo a mover y compré perdí todo el paquete anterior y compré un paquete por Twitter, güey. Yo dije, seguro me chingaron la lana, no debe de ni existir el paquete este, cabrón. Era de 30 horas vía Costa Rica y Surinam, cabrón, para llegar a Fortaleza. No, yo no sabía ni dónde estaba Surinam, para que me entiendan. Y pues me fui a Brasil, 30 horas al México-Holanda. Y de regreso, muy curioso, porque yo tenía tiempo de sobra para llegar. Ese mismo día me presentaban en la tarde en Querétaro. Yo llegaba a Toluca, ahí había dejado mi coche y tal. Y para mi pinche suerte, en el regreso hay neblina y no podíamos volar de Surinam, cabrón. Y yo le decía al piloto, güey, levante esta madre. En unas horas me presentan como presidente de Querétaro. Y todo el avión se cagaba de risa, nadie me creía. Yo se los juro, hoy me presentan como presidente en Querétaro. Todavía tengo que llegar a manejar la carretera, cabrón. Claro. Y total, todo el mundo se queda dormido y yo me bajo del avión y como niño chiquito viendo al cielo sentado en la pista y no se despejaba, cabrón. Ya por ahí, a las 7:30, 8 de la mañana se despeja y entro y yo despierto a los pilotos y les digo, ya, güey, dale. Me dicen, ¿qué crees, cabrón? No hay torre de control, güey. Yo como que no hay torre de control, no mames. Sí, pues es que hay que decir a la gente que Surinam es No, bueno, es pequeñito. No, hombre, o sea, no, aparte aviones pequeños, no ibas en un avión grande. No, un charter horrible. No, se hacía así el charter, todavía tenía ceniceros. Yo no sé cómo no nos matamos en ese pinche avión, cabrón. Pero pues, total, llegué justo a tiempo, alcancé a librarla. Y me presentaron y pues pasé prácticamente 4 años al frente de Querétaro en un proyecto pues creo que muy bonito, donde se consiguieron cosas importantes, donde pues, por primera vez un club que ha sido muy lastimado ganó algunas cositas y creo que la gente se volvió a enganchar con sus gallos. Un equipo, una plaza donde se decía que todo estaba embrujado, que ese estadio tenía problemas porque estaba arriba de un cementerio, de allá por 1800, no, las cosas que se hablaban de la corregidora de Querétaro, habían descendido todos, pero contigo se alcanzaron, y con un buen grupo de trabajo, ¿no? Porque, digo, siempre hay una cabeza, pero el grupo de trabajo fue bueno. No, yo siempre lo digo, ¿no? Por eso cuando te dicen, puta, ¿cuál es el proyecto que traes para tal o tal equipo? Yo les digo, pues es que no hay un proyecto Arturo Villanueva, ¿no? Cada equipo es diferente, se tiene que hacer un traje a la medida, se tiene que buscar qué buscan los dueños, qué busca la afición, qué hay, qué herramientas tenemos, qué presupuestos. Yo creo que no puedes llegar tú como directivo a presentar un proyecto sin conocer realmente un club. Y creo que mi gran acierto que he tenido tanto en Jaguares como
como en Querétaro es ese, llevar a gente que me ha dado muy buenos resultados, con la que ha habido muy buena química, con la que de verdad se trabajó como una familia, con Ricardo Campos, con el Jimmy Lozano, con Joaquín Beltrán, por supuesto, en su momento con Javier Mier, Alejandro Esponda. Fuimos haciendo un grupo de trabajo bien bonito, cada quien en su área, y nos dieron pues la verdad, la confianza. El grupo de Olegario Vázquez nos dejó operar, nos dio mucha, pues, libertad en el día a día, y creo que, pues, que correspondimos a esa confianza y pudimos encaminar un proyecto serio, darle lo que más quería la afición, ¿no? Denos certezas, güey. Estamos acostumbrados a no pelear, pero mientras sea un proyecto de primera con certeza y que se rompan la madre, ahí vamos a estar. Y pues sí, eso hicimos, Ahora, y al final llegaron algunas copitas. particularmente creo que hicieron buenas cosas, muy interesantes, pero, por ejemplo, ¿qué te dejó más satisfecho? ¿Volpi por lo que representó o Ronaldinho, que sí fue importante, que tuvo que, ayudó muchísimo, pero Volpi fue una contratación, yo creo, muy, muy valiosa para ustedes, ¿eh? Volpi es la contratación con la que todos los directivos soñamos. Esa es la realidad. Fue un golpe de suerte. Fuimos a ver un jugador, un 9, a Brasil, y Volpi era el arquero de enfrente. Y desde que lo vio Ricardo Campos me dijo: tienes que venir a Brasil a ver un arquero, es una bestia. Fui a Brasil, fue un viaje muy curioso porque íbamos a ver al 9, precisamente, y de pasadita íbamos a ver a Thiago, pero no era prioridad. De hecho, íbamos por Vargas, el arquero que llegó al fútbol mexicano, el colombiano, el del Atlas, y por Víctor Valdés. Entre esos dos estaba, hicimos un viaje a Brasil, Colombia, Argentina, y de ahí yo me fui a Manchester a ver a Víctor Valdés. A ver, Calaco, te sentaste con Víctor Valdés, entre otros. Conseguiste a Ronaldinho, pero también le tiraste a otros que ni en sueños parecían y que estuvieron, que te escucharon para Pues venir a México. firmados estuvieron, prácticamente firmados, Lopetegui, el Niño Torres y Robinho. Lo del niño Torres fue de ya. Robinho se bajó él por temas de su representante, y Lopetegui y el Niño Torres no me lo autorizaron en el grupo, pero ya se había llegado a un acuerdo en los presupuestos que a mí me habían dado. ¿Por qué intentabas esos jugadores? ¿De dónde te salía el valor o cuál era la idea de intentar traer a Víctor Valdés, arquero histórico del Barcelona, de traer a gente como la que acabas de mencionar, el Niño Torres, un histórico español del Atlético de Madrid, en La fin. realidad, porque pegó Ronaldinho, si no sería imposible. De hecho, todos ellos que te he nombrado, cuando tú les hablabas de México, no te querían ni tomar la llamada ni recibir. Y al final, cuando ya pude hacerme una relación con ellos, sentarme y comer y cenar y hablar y platicarles del proyecto, todos me dijeron: la única razón por la que te recibí es porque Ronaldinho jugó ahí. Y si él jugó ahí, cualquiera podemos jugar ahí, y debe ser un burbuja, un abrazo. Pues debe ser un proyecto interesante, porque un jugador del tamaño de Ronaldinho no va gratis a un club como Querétaro. Entonces, ¿Y por qué vino Ronaldinho no Ronaldinho? solamente nos dio en imagen, no solamente nos dio en marketing, en la cancha, porque además mucha gente en México le tiró calabaza, pero no te dicen que sus goles nos metieron a la liguilla, no te dicen que fue líder de asistencias. Solo se enfocaron a ver cuántas chelas se tomó, ¿no? No, nunca se preocuparon por ver su récord deportivo, que fue muy bueno para una contratación como la de él en un año, ¿no? Y te decía, lo de Volpi fue la mejor contratación, porque un tipo por el que pagas 800 mil dólares, 700 mil dólares, y a los 4 años vale 10 millones de dólares, y te da puntos, y te da campeonatos, actuaciones suyas. Pues es una operación soñada para un directivo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo dije: no es Víctor Valdés, que Víctor ya estaba arreglado en lana, en todo. A Víctor, yo en Manchester le dije: te voy a ser muy honesto, Víctor. El contrato está cerrado, pero voy a Brasil a volver a ver un arquero que me quedé con la duda. Si no es el brasileño, eres tú. Y regresé a Brasil, estuve una semana con Volpi, conocí a su esposa, fuimos a cenar. Y dije: es Thiago, me vibró. Y en México me mataban.
el mismo Adolfo Ríos dijo, ¿cómo vas a, cómo estás tan chavo como directivo que le vas a apostar a un arquero brasileño cuando en Brasil no hay arqueros? Y yo dije, bueno, yo pongo mi chamba en la mesa a que Thiago es la contratación que necesitamos. Y me dijeron, no, no, es que Adolfo fue arquero. Bueno, yo aquí sí voy a ejercer mi voto de presidente y si no funciona yo me voy, cabrón. Y bueno, pues todos conocen la historia de Thiago, creo que fue una operación muy exitosa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué vino Ronaldinho? ¿Y cómo lograste tú aceptar cosas que no se aceptan en otros jugadores? Eso es mentira. Verdad, era Ronaldinho. Eso es mentira. Pero hasta tu relación con el técnico sufrió por eso. Pero lo de que aceptamos cosas es absoluta mentira. No había ninguna cláusula en el contrato de Ronaldinho que incluyera coche, casa, viaje, nada. Cero. Todo eso fue mentira. No había ni un jugador que tuviera cosas diferentes a Ronaldinho, ni Ronaldinho cosas diferentes al resto del plantel. Eso es absoluta mentira y te lo puedo demostrar con el contrato en la mano. Totalmente falso. ¿Por qué vino Ronaldinho a México? Yo viajé por amigos en común. A mí, Olegario, cuando me da la bendición de ser presidente, me dice, yo quiero que mi equipo sea América o Tigres. Le dije, no, pues para eso hay que meterle lana y chamba y creo que la primera forma de dar un golpe en la mesa trayendo un jugador franquicia. Y pues hicimos una listita de los jugadores franquicia que quedaban libres, que es la única manera de traer una figura de ese tamaño a México, es que no tengan un contrato vigente, porque si no, pagar la operación del traspaso de club a club más el salario lo vuelve absolutamente inviable en México. Tú le tienes que apostar en este tipo de operaciones a que el 100% vaya a salario y hacer un buen contrato de 2-3 años para que te rinda la inversión. De lo contrario, es imposible traer figuras a México. Y el primero en la lista era Ronaldinho. Yo, la verdad, fui a Brasil pensando como aficionado que nunca lo iba a traer, pero pues, era mi pretexto para irlo a conocer. Iba a aprovechar de ver a otros tres en ese viaje, pero nunca pasó por mi mente que fuera viable, la verdad. De hecho, ni mi mamá sabía, ni la directiva sabía, nadie sabía que yo me iba a reunir con Ronaldinho. Yo tampoco lo quise quemar mucho porque, a como son estas figuras, dije, a lo mejor en el momento hasta me deja plantado. Claro. Y fui, viajé a Porto Alegre, me reuní con el hermano, que es el representante. Y jugó en México. Jugó en México con Tecos, le hizo un golazo a la América por ahí. Y agarramos una fiesta. No tienes que recordar esos momentos. Yo sé que te duele, mi querido mister, pero el mejor gol que hizo el México se lo hizo a tus cremas. Y agarramos una fiesta en un restaurante de carnes brasileñas. Borrachísimos los dos acabamos. No hablamos ni de la operación, hablamos de fútbol, de la vida, de México, de los Tecos, de todo menos de la operación. Y me dice, bueno, pues vente mañana a mi casa, hay una reunión familiar y te invito, y ahí seguimos tomando y hablando y tal. Voy al día siguiente a su casa, una reunión, igual empezamos con las caipiriñas, no sé qué, y le llama a Ronaldinho, ellos hablan todos los días, ¿no? Y Roberto está al lado de mí y le dice, pues está aquí en la casa el loco este mexicano que dice que te va a llevar a jugar a México. Y Ronaldinho le dice, pásamelo. Y me comunica con él y yo no sabía ni qué decirle, ¿no? No, Ronnie, me interesa platicar contigo para tal, que no sé qué, México. Y le puedes preguntar a Rafa por mí y por el proyecto. Él está jugando en León. Y me dice, ah, tengo un muy buen amigo jugando ahí, a Daniliño. Somos amigos desde niños. Déjale, Marco, no sé qué. Y me dice, oye, pero ¿por qué no viajas mañana a Río y te invito a una fiesta en mi casa? Y dije, no, pues ya con eso se armó el viaje. O sea, yo no quiero llevarlo a México, pero una fiesta en casa de Ronaldinho en Río, no hay manera de que me la pierda. Y ¿ves cómo si aceptaste cosas que no son normales en un directivo? No podía no ir a casa de Ronaldinho. Así se hacen las grandes cosas. A veces es... Tú dime, ¿quién hubiera dicho que no? A una fiesta en casa de Ronaldinho. No, yo creo que yo no. Al final, pues, nos vamos para Río, el hermano y yo, al día siguiente llegamos a la fiesta, igual, tremendo fiestón, mujeres, alberca, cervezas, música, y Ronaldinho estaba al fondo de su casa en la canchita esta que tiene de arena, en donde juegan voleibol con los pies todo el día. Ajá. Se acerca a mí y me dice, Presi, esta es tu casa, bienvenido, ojalá y te sientas cómodo, déjame termino el partido y ahora platicamos, tal. Me dice, ponte un traje de baño. Y le digo, no, 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 no traigo traje de baño. Yo vengo a trabajar.
iba de pantalón, camisa, tal. No, no, váyanle a comprar un traje al precio y esté cómodo y tal. Pues ahí me traen el traje de baño, me tiro a la alberquita, cabrón, y yo a toda madre. Espero que no haya sido una tanga, ¿eh? No, le dije, mientras no sea como la tuya, porque yo no entro, cabrón. Pero un shortcito, sí, un short de fútbol sí me pongo para echarme a la alberca. Ya me dieron ahí unos shorts de fútbol y me tiré a la alberca. Y al poco rato se metió Ronaldinho, empezamos a hablar de fútbol, de su relación con Rafa, de Danilo. Le platiqué un poco quién era el grupo que venía atrás, qué es lo que esperábamos, cómo le queríamos dar la vuelta a una ciudad, le platiqué de la ciudad. Y yo nada más veía que se me quedaba viendo. Ronaldinho, hay que decirlo, que luego a la gente se le olvida. Justo tenía un mes de haber ganado la Libertadores con el Mineiro, que el Mineiro tenía años de no ganar nada, y la ganan con goles de Ronaldinho jugando un grandísimo nivel. Porque luego la gente en México que dice que vino ya retirado y acabado y gordo y tenía un mes de ganar a Libertadores el Sol. Y ahí se voltea un momento y me dice, a ver, si yo le digo, Presi, porque desde el primer día me dijo Presi, si yo le digo, Presi, que me voy a México mañana con usted a hacer gallo, ¿qué espera de mí? Y yo no sé qué sentí yo adentro, que dije, este güey, de lo que yo le conteste va a depender lo que pueda o no suceder. Y me acuerdo que hasta le di un trago a la chela y dije, ah, cabrón. Y me salió del alma y le dije, ¿qué espero de ti? Que te diviertas, cabrón. Puta, Raúl, se le abrieron los ojos como si fuera Disneylandia, un niño en Disneylandia. Y me dice, ¿cómo dijo, Presi? Y le dije, sí, pues que te diviertas, cabrón. ¿Qué te voy a pedir? Que vayas a entrenar, que seas el primero en llegar y el último en irte. Y dije, pues sé cómo ha sido tu carrera, sé que te gusta la fiesta, sé que te estás yendo del Mineiro precisamente porque el presidente abrió una página de internet que se llama Denuncia a Ronaldinho en la Noche. Sé quién eres, yo no, o sea, aparte de contratar a un jugador es conocer lo que estás contratando. Entonces, le dije, mientras tú cumplas dos cosas, que es nunca por arriba del club y nunca faltarle el respeto a tus compañeros, del resto me encargo yo. Se volteó y le dijo al hermano, nos vamos para México. El hermano se puso morado y le dice, no tiene dinero, no. Le dice, pero yo sí, nos vamos para México. Es el primer directivo en mi carrera que me viene a decir la verdad a mi cara, güey. Y entonces el hermano me dice, te sales de la alberca, güey, hay que hablar de dinero, cabrón. Ya fui para afuera de la alberca. Sí, el hermano. Dinero, cabrón. Y al día siguiente estábamos en un avión rumbo a México, cabrón. Ahora, esa fue la historia, está bien. Jugaste, ganaste una copa, jugaste una final, ganaste un torneo internacional, perfecto. Y gran trabajo. Tu América, que no se te olvide. Te dije que no, o sea, ya lo había aceptado. América, no, o sea, lo dije. Hombre, bueno, tendré que seguir aceptando. Pero también hubo otros triunfos que son importantes, pero bueno. Además estaba gente muy querida por mí, y tú lo sabes, que inclusive hubo ahí como Víctor Bucetich, que mi compañero de la secundaria, que te puedo decir, Ricardo Campos, super amigo, gran compañero Joaquín Beltrán, en el Mundial de Brasil, gran compañero y compañero, o sea, había gente muy, muy estimada por mí en ese equipo de Querétaro, la verdad, no puedo negarlo. Había gentes con las que no, realmente también debo de aceptar, pero en fin, pero ya logras esto y vas a dar a los medios de comunicación. No sé por qué saliste, me pareció que algo pasó allá adentro raro, porque no era normal que después de que un equipo no tuviera cosas, de repente desapareciera, o sea, adiós todo este plan y se acabó, y ha sido una carrerita hacia abajo, lamentablemente. Perdona a los amigos queretanos, pero no han logrado volverlo a... Y ahí está apenas dando frutos lo de fuerzas básicas, en fin. Pero te vas a los medios de comunicación, Arturo, donde normalmente los directivos y los periodistas no se llevan bien. Es contra. Y me tocó estar en algunos, donde tú defendías claramente la postura de los directivos contra la postura de los medios de comunicación. No fue fácil, Arturo.
tenemos ahí un pequeño problema con el internet. Ah. Es que el internet ahí medio te traicionó un poquito. Sí, me salió. Yo sí, ahí ya te oigo otra vez. Me quedé en que decías que yo defendía puntos de directivo. O sea, tú eras directivo y acá está la prensa. Y normalmente la prensa y los directivos no se llevan bien, chocan. Y me tocó estar en programas donde tú defendías los puntos de vista de los directivos contra los periodistas. No fue fácil esa comunicación. No, definitivamente. Primero te cuento por qué salimos, porque mucha gente especula sobre nuestra salida y aprovecho para saludar a Ervin Trejo, que también fue parte importante de ese equipo, que ya lo vi conectado por ahí al buen Ervin, tipazo, crack. El buen Ervin, ojalá agarre equipo ya, por favor. Es un crack, que se ponga la pila y nos gustaría verlo en la cancha. Sí, definitivamente fue muy, muy, yo sentí con Víctor que había ya un desgaste. No solo conmigo, sino con el grupo de jugadores. Es un tipazo, es dentro y fuera de la cancha, es un crack, es ganador, nos puso donde nos puso. Yo siempre estoy agradecido con él, lo respeto, le tengo mucho cariño, le aprendí muchísimo. Más que como entrenador, como persona, él y yo comíamos muy seguido, mano a mano, y me dio muchos consejos sobre mi hija y sobre cómo él sobrellevó el tema con sus hijos. Y la verdad, son pláticas que me llevo en el corazón toda la vida. Pero sí, tú como directivo, yo siempre lo he dicho, yo no tomo decisiones por lo que pasa el día del partido. Yo tomo decisiones por lo que veo de lunes a viernes. Y yo sentí que el equipo ya no entrenaba igual, que el equipo había bajado mucho, empezamos a perder muchos partidos. Y pues ahí es cuando tú como directivo te toca tomar decisiones. Es la realidad. Lo platicamos mucho con Campos, con Joaquín, con los propios jugadores. Y sí, ya había un desgaste. Entonces yo le insistí mucho al grupo de los propietarios que tenía que haber un cambio de entrenador. Y les insistí durante semanas y los resultados seguían sin darse. Y yo decía que ya no era sostenible porque cada vez el ambiente era más complicado y cada vez veía al equipo con un menor rendimiento. Y hubo un momento en que yo dije, bueno, está bien, yo me hago un lado. Si ustedes quieren seguir con Víctor, pues yo prefiero hacerme un lado, porque entonces quiere decir que no confían en mí y en lo que estoy viendo todos los días y que les estoy dando con argumentos que, pues que puede haber un cambio, ¿no? Y Olegario, o no Olegario, su grupo de gente que operaba el club, me dicen, bueno, pues dicen el patrón que sí, pero que a la primera que salga mal se van todos. Y dije, está bien, yo no vengo aquí de cuidachambas, yo estoy tomando esta decisión por el bien del equipo. Y creo que al que tenemos que poner es al Jimmy Lozano, porque es un tipo preparado, es un tipo que lleva 4 años en la institución, que ya ganó el torneo de la 20, que lleva 1 año siendo auxiliar de Víctor, y creo que es el siguiente paso. Total, ponemos a Jimmy, y los primeros 5 partidos los ganamos, y era una locura, todo el mundo hablaba maravillas del Jimmy, me dijeron que le dieron un contrato de 5 años, les dije que no era necesario, y después viene como es el fútbol, Raúl, se nos cerró la portería, 6 partidos seguidos no ganamos, nos marcaron 5 penales en 3 partidos, y dicho esto por Arturo Bricio, al cual le tengo mucho cariño, ninguno de los 5 revisados era penal. Ninguno de los 5, 5 penales en 3 partidos. Nada más en el último nos marcaron 3 penales contra Cruz Azul. Y después de ese partido de los 3 penales contra Cruz Azul, nos echan un domingo en la mañana, nos dicen, pues, se les avisó que si esto no caminaba, se iban todos, y nos echaron a todos completitos. Entonces, esa fue la razón por la que salimos de Querétaro. ¿Y por qué llegué a Televisa, a los medios de comunicación? Porque cuando yo salí de Atlas, justo cuando me iba a ir al Mundial, a mí me había hablado Francisco Javier González y me había invitado a formar parte de TDN. Y yo había hecho la carrera de la Raúl del Campo como comentarista. Y siempre había sido una inquietud que yo tuve de estar en los medios desde que mi papá un par de veces me invitó a Raúl Orbañanos desde muy chavo, a ti te conocía de chavo, en fin, como que siempre crecí admirándolos y decía, qué buena chamba hablar de lo que más te gusta. Entonces yo de chavo hice la carrera, la Raúl del Campo, al mismo tiempo que hice mi carrera de abogado, y siempre tuve esa inquietud de estar en los medios. Y pues es un paso más, ¿no? He sido un paso efímero como jugador sin el debut, pero pues ahí estuve, sé lo que es un vestidor,
fui patrocinador, directivo de Puma, de una marca importante, después fui directivo, y sentía que era seguir aprendiendo una etapa más en el fútbol, y la verdad, hasta la fecha que sigo con Raúl Orbañanos, la disfruto muchísimo. Hay veces que no te voy a mentir, te hace falta la adrenalina del vestidor, que cuando eres directivo, pues te acostumbras a ese trajín de los viajes, de la presión, de las discusiones, de enfrentar a tu cuerpo técnico, a los jugadores, pero es una chamba que he disfrutado y que he valorado muchísimo durante estos casi 3 años. Y sí, digo, sé que estás con Raúl, que estás con su hijo, Burak, hacen un muy buen programa todos los días ahí en Fórmula, pero, ¿qué quiere el Calaco? Nos quedan 5 minutos, porque ya, 1 hora, rapidísimo, increíble. No, ¿cuál? Qué llevamos rápido. 1:25, cabrón. No, una hora, tiene razón. Una hora. ¿Qué quiero? Porque nos corta esto. Yo por mí me paso platicando todo el día, pero esto nomás da chance de 1 hora. Sí, yo, ¿pero qué? ¿A dónde vas, Calaco? ¿A dónde vas, Presi? ¿A dónde vas, Arturo? Yo pensé que después de Querétaro no iba a volver al fútbol. Quedé muy dolido por la forma en la que salimos, te soy honesto, y estaba muy contento en el tema de la televisión. Ahora también por el COVID tuvimos que salir de Televisa, pero yo ya tuve entrevistas con un par de clubes hace 5 o 6 meses, y hoy tuve otra vez unas entrevistas, y la verdad es que me volvieron a despertar el demonio que traigo adentro, y te soy honesto, Raúl, sí estoy esperando volver a tener una revancha en algún equipo de fútbol. Me considero que he hecho bien las cosas en los 2 clubes que he tenido la oportunidad de ser cabeza, que tengo un buen grupo de trabajo conmigo, y estamos con muchas ansias y mucha ilusión que alguien nos vuelva a dar la oportunidad. Creo que la merecemos, salimos limpios, nunca nos hemos metido en rollos, ni en notas, ni en dimes y diretes, ni se ha hablado nunca mal de nosotros, y ojalá algún club nos dé la oportunidad de volver a mostrar que estamos capacitados para llevarlo a buen puerto. Antes de terminar, ¿un buen tequila o un buen mezcal? Mezcal, 1000%. ¿Un buen asado o unas buenas enchiladas mexicanas? Asado. Sí, de plano. Sí. Eres futbolero. Sí, 100%. ¿La portería o un micrófono? Uf, la portería. Sí, jugar es lo máximo, ¿no? Jugar es lo máximo. Dime rápidamente, porque te digo, nos va a cortar esto. Si tuvieras oportunidad, ahora que vas a regresar, espero en poco tiempo, y que tengamos la noticia para darla, ¿qué te gustaría más? ¿El trabajo de fuerzas básicas o directamente el primer equipo? O sea, ¿hacer todo un trabajo desde abajo y llegar hasta arriba, o tomar al primer equipo e ir y organizar desde allá arriba? No, yo, como lo hicimos en Gallos, creo que esa es nuestra estampa y nuestra firma. Nosotros construimos las fuerzas básicas de Gallos. Es nuestro mayor logro, y que apenas se está viendo, fue rehacer la estructura de Gallos. Pero creo que para tener la autoridad de rehacerla como se debe, tienes que estar de presidente o de director deportivo para que realmente te den el peso de conseguir todo eso. Y creo que el proyecto tiene que ser lineal y tiene que ser todos en el mismo barco, no que básicas vaya para un lado y otros para otro y otros para otro. Creo que tiene que ser lineal, y creo que eso es lo que nosotros hicimos en Gallos. Pues, Artur, que de veras, muchas gracias. Ha sido una plática padrísima, una plática enriquecedora, que mucha gente del medio ojalá escuche para que se den cuenta de lo que es el fútbol, que no nomás es pues nada más estar ahí, sino que tiene mucho de fondo, tiene muchas cosas importantes. Como siempre les digo a los chavos, dedíquense a otra cosa, aquí se llora y se sufre mucho, cabrón, ya hay que tragar mucho, cabrón, pero cuando te toca ganar una, esas valen por 10, se disfrutan mucho. Sabes el cariño que te tengo, Raúl, me encanta platicar contigo. Gracias. De la pasión mutua, y que nos des este espacio para hablar cosas diferentes. Al Rambo, un abrazo grande, siempre se agradecerá, ¿no? Pues estamos en contacto, porque por ahí me deben varias comidas, ¿eh? Ya toca, ¿no? Hay que ir ahí a la Invicta a echar una buena comida ahora que... Cuando se pueda, estamos ahí. Ya. Un abrazo bien grande y muchas gracias por esta hora de fútbol. Abrazo, que ya abrazo, sea falta. Querido mister. Cuídese. Un abrazote.